tardes a todos. Y comenzamos este último encuentro de la conciencia que tenemos en el día de hoy, que vamos a tratar el tema de la realidad. ¿Qué realidad creo en mi vida? Ese es el tema de hoy. Vamos a hacer una dinámica un poco especial como fin de curso. Y bueno, espero que os guste, ¿vale? Como sabéis, resumen express, partes positivas, dinámicas que tenéis todos ahí o que podéis descargar a través del link que aparece en la descripción desde nuestra página web coachingpop.com, ¿vale? Y cualquier duda, sugerencia, comentario que queréis hacer, en el momento lo podéis realizar. Bueno, la realidad que creo en mi vida. ¿Qué realidad estáis creando en vuestra vida? Kelly, ¿tú qué realidad estás creando en tu vida? Yo estoy empezando un cambio. Empezando un cambio, muy bien. ¿Y tú, María José? Yo no sé, yo con esto de crear la realidad, no quería decirte porque esto no es tan fácil. ¿Estás un poco resignada? No, que no veo claro todas estas teorías nuevas de que uno se crea su realidad. Yo pienso que hay una parte de, no sé, como de destino, en donde tú te quieras crear lo que te quieras crear, eso es lo que es. Claro, esa parte es una imposición directamente. Es creer, mejor dicho, que nosotros no somos nadie porque ya tenemos un destino establecido al que vamos dirigidos. Nosotros, por lo menos, a mí personalmente, eso es un autoengaño del ego místico, el cual quiere justificar sus acciones diciendo que ese es su destino. Si nosotros somos nuestros propios dioses, evidentemente Dios crea el instante, la vida, todo lo que tenemos por delante. Y la verdad es que nosotros podemos crear la vida, claro. Eso lo tenéis que demostrar vosotros mismos, o lo tenéis que demostrar vosotros mismos. Yo solamente os puedo decir que yo creo mi vida. Ahora, cada uno tiene que creer, mejor dicho, no creer, dejarse fluir para crear su vida. Pero si tú intentas crear tu vida. Si lo intentas ya no la estás creando, María José. No podemos intentar, tenemos que crear. Bueno, yo no intento comer, yo como. ¿Te refieres con pensamiento positivo? No, el pensamiento positivo es un autoengaño. Igualmente. Igual que decir que el destino ya está preestablecido. Es andar, hacer el camino, es simplemente fluir. Si yo fluyo en el instante, estoy creando mi vida. Si lo sopeso, lo medito, y eso es lo que vamos a ver, me estoy adelantando. Si lo sopeso, lo medito, al final no lo creo. Lo intento, lo pienso, pero no lo llego a materializar. Y eso es lo que vamos a ver. Es muy interesante lo que ha dicho María José hoy. Bueno, pues vamos a empezar con esa exposición, si os parece. Claro, aquí hay un matiz importante, como está diciendo ahora María José o como otros podéis habernos hecho llegar en otros momentos, ¿no? Que es hasta qué punto yo creo mi vida. Hasta el punto en el que tú creas, mejor dicho, que tú crees que tú puedes crear tu vida. Si tenemos la creencia de que ya tenemos un destino preestablecido, vamos a justificar el no hacer nada para quedarnos sentados esperando las expectativas. Imagínate, me quedas que tú has nacido príncipe de Estados Unidos, ¿no? Entonces ese niño, de momento, no, él no ha creado su destino porque le han impuesto hasta X edad todo lo que tenía que hacer para prepararse para el príncipe de Estados. Por eso digo yo que hay cosas que a lo mejor pues, te vienen un poco. Pero eso no es una imposición, porque realmente el niño puede después dejar, si quiere. No, el niño no, cuando él llega ya a hombre. Por supuesto. Y es que después de todas las presiones que tiene, él puede, tiene la fuerza para decidir. Claro. En un momento determinado puede decidir, pues yo no quiero ser príncipe heredero. Claro, pero en el momento que nosotros creamos nuestra realidad, en el momento en el que nos damos cuenta quiénes somos. Un niño empieza ya estando en quién es y aprende a distorsionar la espontaneidad que es para aprender lo que debe ser. Finalmente después llega el bucle contrario y es ahí donde estamos. No estamos en un curso para adolescentes ni niños, sino para un curso de adultos. En el momento donde ya somos libres de decidir lo que queramos. Distinto es que me dé miedo tomar esa decisión, pero yo soy libre. Hay un momento en el que somos libres. Hay un momento. Siempre somos libres. Otra cosa es que nuestra familia desde pequeño se encargue en crearnos una cárcel de seguridad. Pero finalmente, posteriormente, somos libres. La realidad es que da igual el punto de inicio. La clave es qué es lo que yo hago en este momento en el cual estáis escuchando esto. El pasado, ¿qué más da? Ya está. ¿Qué más da que me sometieran, que me hicieran X cosas, etcétera, etcétera? Que estuviera en la cárcel, X cosas. Si realmente ahora puedo ser libre. Bueno, de hecho, el que está en la cárcel puede ser libre, aunque esté en la cárcel, ¿vale? Porque aquí hablamos de la libertad de ser nosotros mismos, no la libertad
de estar, digamos, en la calle, ¿no? O a poder tener el alcance de todo. Porque es muy curioso, cuando creemos que estamos encerrados y no tenemos posibilidad de alcanzar nada, es cuando creemos que estamos siendo, pues, sometidos, ¿no? Pero la realidad es que en nuestro día a día es muy común estar libres y quedarnos en nuestra zona de confort sometidos a nuestro miedo. Preferimos pensar que ya lo haré mañana, en vez de decir, este es el instante en el cual vivo. Si no lo creo ahora, mañana tampoco lo voy a crear. ¿Sabes? Bueno, la decisión realmente tendría, como siempre, dos disyuntivas, ¿vale? Si nos vamos a la palabra decidir, a la etimología, ¿vale? A decaedere, sería separar, dejar de lado, cortar, restar. Viene de, como he dicho, de caedere, que sería separar más, cortar, romper y matar. Claro, desde esos matices, ¿qué es decidir algo? Cuando yo decido, ¿qué hago? Cambiar. Cambio, pero para cambiar, ¿qué hago? O no cambio, a lo mejor decido no cambiar. Sí, pero si decides algo y es para salirte de lo que estás haciendo, ¿no? ¿O no? Que normalmente haces. Estamos decidiendo algo, ¿vale? Pensando. Estamos pensando, exactamente. Y claro, aquí tendríamos dos disyuntivas. El pensar, por eso pongo vida o muerte. La clave es si al final estoy pensando, sopesando, comparando, o estoy permitiéndome dejar de pensar precisamente. Y aquí viene la disyuntiva de si estoy decidiendo en base a mi creencia conceptual, por lo tanto tendría dos baremos de cotejo, el intelectual y el emocional. La creencia y los sentimientos también aprendidos o asociados al apego a determinadas cosas, personas, emociones. Al final sería separarme de mi yo para matar mi espontaneidad. Si vemos esa etimología, sería decidir, pensar, sopesar, comparar. Al final eso me impide ser espontáneo y poder decidir en mi instante. Lo que me hace es decidir según mi miedo. Vamos a desarrollarlo. Sería estar muerto en vida, porque no fluyo. Estoy sopesando continuamente, analizando continuamente, comparando, juzgando lo correcto, lo incorrecto, lo que me conviene, lo que no. Eso impediría que yo fluyera. Tras decidir, además, una vez que yo llegue a una decisión, tras este tipo de confrontación, que en verdad es una saturación, finalmente lo que voy a tener, y si es saturación, al final tendré estrés en el cuerpo, seguiré analizando, sopesando, estudiando, controlando, atendiendo a las emociones, etcétera, etcétera. Al final, es el pez que se muerde la cola. Porque si decido decidir lo que me conviene en mi vida o lo que creo que es mejor para mí en mi vida, al final lo que haré es comparar según mi criterio conceptual, según mi experiencia de vida. Es decir, según mi condicionamiento también del miedo. Hoy es el último taller del miedo. Por eso hemos escogido este tema de la decisión. ¿Qué decidís ahora en vuestra realidad? ¿Decidís seguir escuchando a alguien que os diga cosas que os hacen aliviar? ¿O decidís crear vuestra realidad desde la acción? A mí me encantaría que el siguiente taller que empezáramos en mayo no estuvierais ninguno de vosotros. Me encantaría. Sería un regalazo. Porque significaría que os habéis atrevido a empezar a vivir la vida. Con bueno, esto no digo que no vengáis. Bueno, yo no me puedo venir, ¿eh? Bueno, Julio, tú tienes un sustituto. Al final, si os dais cuenta, si hago esto, me impido fluir. Y claro, aquí siempre la mente nos va a llevar a decir, sí, claro, ¿cómo voy a hacer eso sin comparar, sin pensar qué es lo que me conviene? Pruébalo. Prueba estar un único día fluyendo. Una vez que pruebas una vez el fluir, tú mismo te sorprendes. Incluso no hace falta un día entero. ¿A que no, Ana Mari? Si te permites un ratito. Un ratito. Lo que hay a continuación es claro. Que no sabes. Ni te lo puedes imaginar, ni te lo esperas y además lo disfrutas mogollón. Ana Mari, que esta semana ha tenido varios momentos de fluir. Y los que estáis en el programa de desbloqueo de miedos intensivos, pues lo sabéis. Aquí no lo. Te creas tu propio cambio de realidad, tu propia vida.
Pues eso, relajándote. Sin pensarlo. Exactamente. Simplemente decides ser tú. Y aparecen después acontecimientos y los vives y los ¿cómo lo haces? Disfrutas mucho. ¿Eh? ¿Cómo lo haces? Pues porque no se da, deja de pensar, pero que no se lo acaba. No, de pensar no, sino yo, por lo menos en mi caso particular, de criticar y juzgar. No debo hacer tal cosa que me apetece. Pues digo, no tengo ganas de criticarme, juzgar y prejuzgarme a mí, al acontecimiento, a lo, no. Cuando, voy y lo hago. Cuando la mente controla... No, ah, perdón. No, no, ya. Cuando la mente controla, cree que no puede dejar de atender a los pensamientos. Pero como hemos visto en muchos talleres, eso a lo único que me va a llevar es a saturarme y a incrementar la somatización de mi miedo, a incrementar estar mal. Claro, ¿la clave cuál es? Pues no pensar que mi estado natural es estar en alerta de mi miedo. La realidad es que soy yo el que atrapa la atención de mi pensamiento. Soy yo el que quiere retener el pensamiento porque creo que tengo que estar en alerta. Sí, a mí me pasa que me viene mi pensamiento negativo y yo digo, no quiero... Pero no es el pensamiento negativo, muchas veces... Es el problema. Muchas veces es... Me va a referir al problema, querer controlar como tú. Claro, es que al final... No quiero. Al final no es ni pensar el pensamiento positivo ni el negativo, es simplemente vivir el instante. Si te limitas a la hora de pensar y hacer solo lo que piensas, es tu miedo el que te genera ese pensamiento. Por lo tanto, lo hagas bien o lo hagas mal, lo que vas a hacer no es lo que fluye de ti, sino lo que sale de tu miedo. La clave es que te permitas no estar en alerta, que te permitas simplemente no estructurar un día, que te permitas ser más espontánea. Ahora, ¿cómo? Eso es un proceso. Aquí habéis estado haciendo un proceso en muchísimos talleres. Si finalmente eres capaz de indagar, empatizar, respetar y aceptar tu pasado, en tu presente bajas las armas. Si lo tienes en alerta es porque la indagación ha sido insuficiente en cuanto a la empatía contigo misma. Claro, estos talleres son grupales. A veces en grupo, como sabéis, no podemos indagar individualmente. Ana Mari, por ejemplo, ella está haciendo el programa de desbloque de miedo. Es un grupo muy reducido con sesiones privadas. Y bueno, pues ella está empezando a darse cuenta de su pasado, ¿no, Ana Mari? Que de otro modo a lo mejor pues no podría. Ya aquí meto la cuña publicitaria. Y en mayo abrimos nuevos grupos en Sevilla, Barcelona, Madrid y Córdoba. Así que los que estéis interesados, en mayo... ya podéis reservar las plazas. Para Sevilla quedan muy poquitas, creo que quedan 3 plazas nada más, ¿vale? Lo digo por si alguien quiere. Bueno. Lo que pasa, mi cara, es que para vivir en un taller, eso casi como que se levanta un domingo y dice, me voy a dejar fluir y voy a vivir esta hora. Pero en el resto de la semana es que tienes algo que ir a trabajar. Da igual. No es... Si tengo que trabajar, si tengo que cuidar a los niños, es que aunque tenga que hacer ese tipo de tareas, no le pongo el foco a las tareas como una obligación. Es una vida que yo he creado, por lo tanto puedo aceptarla y respetarla, porque la he creado yo. Si no la acepto y la respeto, tengo la opción de intentar cambiarla, pero más que cambiarla es indagar por qué no la acepto. Ya os digo que cuando no aceptamos las tareas del hogar, los niños, etcétera, es un conflicto que tiene nuestro niño interno que está celoso de que ahora nosotros sí pongamos en bandeja cosas que a nosotros no nos dieron. Por lo tanto, ahí el punto de partida sería únicamente enfocarte en tu pasado y empatizar para poder aceptar ese pasado y a esas personas que ejecutaron la incomprensión en ti. La realidad es que esto no es una teoría. Yo lo estoy teorizando para explicaroslo, pero la realidad es que hasta que no lo probéis, no lo vais a entender realmente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si a alguien le pica la curiosidad, que lo intente, ¿vale? Al final, si os dais cuenta, cuando decido, sopeso, controlo, comparo, medito, lo que hago es saturarme, como hemos dicho antes, es mi ego el que ha tomado el control de la decisión y el que me va a llevar a un sinfín de posibilidades de futuro, evitando equivocarme, fallar, evitando sufrir, etcétera, etcétera. Al final, eso me va a llevar a que realmente nunca decido. Lo que hago es elegir. Estoy eligiendo una serie de posibilidades, de variables, que mi miedo me lanza. Y van a ser infinitas. Nunca va a acabar. Cada vez mi mente me lanzará nuevas posibilidades, otras, otras, otras. Al final, estaré eligiendo según mi miedo. Nunca estaré decidiendo en mi vida. Es mi incomprensión, mi miedo, el que decide y crea mi realidad. Y este es un punto de partida muy importante, porque la gran mayoría
estamos en ese punto o estáis en ese punto, ¿vale? Al final sería simplemente ser una identificación plena de mi máscara aprendida, de mi ego, que como decimos no es malo, pero si controla y cree que es el que tiene que decidir en mi vida, al final mi ego es un patrón muy automático y tiene la incomprensión asociada, por lo tanto no va a permitirme fluir, no va a permitirme ser espontáneo, decidir lo que realmente siento y quiero, sino que va a decidir según el criterio que evite volver a sufrir lo que ya sufrí. Por eso crea esas máscaras aprendidas. Claro, al final vive en tiempo futuro y tiempo pasado. Por eso decimos que es estar muerto en vida. Porque no estás viviendo. Tu línea de vida está parada. Porque estás viviendo en un pasado, anclado a un pasado, e intentando evitar y elegir los supuestos futuros que te van a tocar. Por lo tanto, lo último que estás haciendo es vivir lo que tienes realmente delante, que es el presente, el instante. Por lo tanto, se elige pensar, especular, comparar y marcarme objetivos. Todo viene de lo mismo, el miedo. ¿Ok? Después tendríamos la otra parte, permitirme decidir ser espontáneo. Claro, si decido, ya no estoy eligiendo algo que me lleve a ser un poquito más espontáneo para después decidir otra y otra y otra, sino que decido permitirme ser. Si tomo esa decisión en mi vida, suelto la identificación con mi ego, pero para eso tengo que soltar el rencor en mi pasado. Si sigo teniendo el rencor en mi pasado, nunca voy a poder vivir el presente. Sigo anclado en el pasado. ¿Ok? Al final sería cortar la saturación mental y cortar el control del ego. Esa sería una decisión importante, que os aseguro es muy sencilla y muchísimas personas lo han decidido ya y lo están haciendo. ¿Cómo? No pensando en lo que hacen, permitiéndose ser, permitiéndose fluir. ¿Suena utopía? Para la mente sí, porque es la principal excusa que se va a marcar para decir eso que Miguel Ángel está diciendo es imposible. Es una teoría para vender un curso. Si lo queréis creer, es vuestro autoengaño. Perfecto. Hoy vengo. Es el último. Es desidentificarse de lo importante. Recordad, lo que mi mente cree que es importante es todo aquello que cree que me va a evitar tener sufrimiento, miedo. Por lo tanto, lo importante es el principal engaño de mi vida. Lo que valoro como más importante es precisamente lo que tengo asociado como distorsión en mi miedo. Por lo tanto, cuanto más me apegue a lo que sea lo importante, ya sean personas, cosas, emociones, valores, etcétera, etcétera, más estoy somatizando y aferrándome a mi miedo. Es desidentificarme de lo importante y aprendido. Recordad, mi mente tiene mente consciente e inconsciente. Al final, ambas, con una aceptación y con una comprensión que al final brotan en entendimiento, da lo que es una sabiduría de vida. Mi mente inconsciente sabrá ordenar lo vivido en el pasado en mi mente consciente. Y eso será mi sabiduría de vida. Será el motor que necesito para vivir la vida en conjugación con mi conciencia. Por lo tanto, el ego es nuestro compañero de viaje. De nosotros depende de que al final sea el que nos impone o el que nos ayuda a fluir en la vida. Y lo digo así, es el que nos ayuda a fluir, porque toda acción pasa por nuestra mente. Y de hecho, yo siempre lo digo, un ego en armonía con la conciencia es lo que te permite crear tu realidad. Al final, la persona que está en su conciencia puede ser el maestro de todos sus pitufos, de todos sus egos. Recordáis que lo trabajábamos con los pitufos. Por lo tanto, en determinadas situaciones sacaré un pitufo, en otra otro, pero no será el pitufo el que controla. Será simplemente la máscara que necesito para comunicarme con determinados entornos y personas para que me comprendan. Yo ahora mismo aquí tengo un pitufo. Y cuando me dirijo a una persona que sé que puede ser más agresiva o tener, digamos, una rabia más contenida, utilizo mi pitufo bien queda para hacerle ver algo con mucha sutileza. Cuando creo que es una persona más dormida, utilizo mi pitufo intimidador para hacerle ver lo que no es capaz de ver, etcétera, etcétera. Todos los pitufos los seguimos usando. Eso es dejarnos fluir en la vida, porque la vida humana, el ser humano, es ser, pero también humano. Por lo tanto, mi mente va a seguir estando.
pero mi mente de por sí no es nada malo. Solo que mi mente controlando es como una máquina controlando emociones, pues no lo sabe, porque solamente va a saber lo que les haya introducido en su programa de programación, en su sistema de programación. Por lo tanto, es un efecto simplemente de lo que he vivido en el pasado. Al final, es desidentificarme de lo importante y aprendido para dejar ser, para fluir, para dejarme ser a mí y dejar ser a los demás. ¿Ok? Si dejo ser, ya no impido, ya no me opongo, ya no me identifico con una causa, sea positiva o negativa, porque he trascendido esa dualidad mental, que a lo único que me lleva es a enmascarar mi miedo. ¿Vale? Pues con lo que decías antes, intento pensar en cosas positivas, eso igualmente es decir... No es pensar en cosas positivas, es no pensar, yo no quiero pensar. Es imposible. Positivo ni negativo. Es que es imposible, estás fomentando... Ten en cuenta que eso para ti es algo positivo, intentas no pensar como que es algo positivo, pero es algo imposible, porque nuestra mente es imposible que no piense, estarías muerta. Nuestra mente por minuto lanza un sinfín de pensamientos, la clave es que tú no te aferres a ello. Si te aferras a ello, eres tú la que estás provocando que tu mente siga emitiéndote cada vez más especulaciones y más saturación, porque te estás identificando, porque sigues creyendo que tienes que estar en alerta en el instante. ¿Vale? Al final, si se deja ser, se es, se acepta y respeta. Se actúa y vive en tiempo presente. Se vive el instante. Al final es ser mi yo. Ser conciencia. Eso no quita que me cabre, que me enamore, que etcétera, etcétera. Tendré momentos, claro que sí. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Después lo confronto, me doy cuenta y punto. Ya está. Es como pegar algo y darme cuenta de que lo he pegado mal. Bueno, pues lo despego. Si lo he pegado con ¿cómo se dice? Con algo muy resistente, bueno, pues tendré que darle con un diluyente. Pero la cuestión es que todo depende de mí y todo lo puedo decidir yo. La decisión es, ¿qué decido? ¿Decido que mi mente siga controlando mi vida o decido permitirme ser espontáneo? Claro, uno, mi mente me va a decir, esto es lo mejor, porque esto es ser coherente. Pero si lo que traemos de fábrica, lo único que traemos de fábrica es nuestra espontaneidad, ¿no es más coherente ser lo que ya somos que es no ser lo que creemos que debemos ser? Ahí lanzo la pregunta, ¿vale? Porque este tema final, al ser el último de este bloque de los miedos, es un tema que solamente una parte lo va a comprender, la otra no lo va a comprender. Lo veo lógico, porque probablemente os habéis quedado todavía medio camino. Pero bueno, si en algo os resuena, ahí lo dejamos, ¿vale? Como siempre digo, yo no tengo ninguna intención en que decidáis una cosa u otra en vuestra vida. Con esto no os estoy diciendo que el camino correcto es este y el incorrecto es el otro. Que cada uno tome el que deba tomar, el que considere que quiere tomar y punto. ¿Vale? Pero yo me dejo fluir y explico este tema de forma contundente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no vengo a dar ninguna lección ni a ser un ejemplo. Pero sí vengo a transmitir lo que en mi vida es posible. Si alguien lo quiere creer bien y si los que no lo queréis creer, pues también muy bien. ¿Vale? Pues vamos a hacer una dinámica. Vamos a coger la dinámica que todos tenemos ahí, que es la dinámica de la realidad que creo. Esta dinámica es muy simple. Veis que tenemos muchísimos conceptos. Hay unas casitas y hay unos conceptos. Me voy a fijar únicamente en los conceptos y voy a seleccionar, a subrayar todos aquellos conceptos que en mi vida estén presentes. Si yo veo que alegría fuera del entorno hostil, es decir, fuera de un entorno que es hostil, me muestro alegre, lo marco. Pero habrá un entorno donde no me muestre alegre porque es hostil. Marcaría ese tipo de alegría. Sin embargo, si yo soy alegre en todos los entornos, es decir, en toda mi vida, marcaría el otro concepto de alegría que está por ahí. ¿Ok? Simplemente lo que voy a hacer es verlos todos y seleccionarlo, como la dinámica que hicimos de las máscaras del ego, de los pitufos, es igual. De hecho, es una máscara muy complementaria. Hoy una máscara, una dinámica muy complementaria. ¿Me refiero en que en cada realidad que pone aquí elijamos lo que concuerda? Sí, simplemente fíjate únicamente en todas las palabras que están y marca todos aquellos conceptos que consideres que en tu vida, en algún matiz de tu vida, están presentes. Después vamos a la segunda parte de esta misma dinámica. Unos minutitos para que la hagáis.
Vamos a pasar a la segunda parte, es decir, en la misma dinámica hemos seleccionado todos los conceptos, ¿no? Ahora vamos a seleccionar aquellas realidades que tengan más conceptos seleccionados. Me voy a quedar con dos, ¿vale? Pues voy a seleccionar la realidad que más palabras tenga subrayada, tenga seleccionada. Y me quedo solo con dos. Yo tengo dos y tengo que decir. Pues quédate con las dos, primera. Si hay empate, te quedas con las dos. Pues la siguiente que toque. Realmente os digo que os quedéis con dos, pero esta dinámica la podéis trabajar con todas las realidades. Pero lo resumo a solo dos para poderlo trabajar ahora en grupo. ¿Ok? Quédate solo con la primera, que tiene tres. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Veis que pone realidad y un espacio en blanco? Lo que voy a hacer es escribir qué tipo de realidad, de entorno, es el que veo más presente este tipo de conceptos en mi vida. Por ejemplo, pues alegría, ataques, dependencias, amargura y crueldad lo veo en mi casa. O en la realidad no la veo que es en mi entorno laboral, o en mi concepto de la vida en general, o conmigo mismo. Veo que esas palabras las hago y las tengo presentes cuando yo conmigo mismo estoy solo y empiezo a pensar, a pensar, a pensar. Pues vamos a escribir qué realidad es concretamente, qué entornos de mi vida es en los que estos ingredientes están presentes. Bueno, pues pone lo mismo. Puede ser un mismo entorno, dos realidades. Sí, puede ser. Especifica en ese sentido cuándo está uno y cuándo está otro. Por ejemplo, uno es en mi casa cuando, por ejemplo, hay trabajo. Pero en cuanto nos quedamos en paro, es la otra realidad. No, yo en mi por casa. Ejemplo. Me da que yo lo que he puesto en mi casa y he puesto negatividad y enfado. Claro, después en mi casa, cuando llega el domingo, yo descanso y me tengo que ir a despiar. Por lo tanto, ¿es también contigo misma o qué? Con mi sí. Vale, pues lo pones. Con mi sí. Vale. ¿Ok? No, con el niño. Lo seleccionamos. Y escribís la realidad, ¿vale? Ahora las voy a escribir en la parte de atrás. La voy a dejar escrita en grande donde pone realidades. Vuelvo a escribir las dos realidades que he indicado ahí, en los entornos que son. ¿Vale? Y de momento lo dejamos ahí, ¿ok? Vale. Ahora, antes de ver qué hemos realizado aquí... Ahora te lo explico. Antes de ver qué hemos realizado aquí, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Una práctica como en el anterior taller, de forma diferente. A ver, dos o tres personas voluntarias... ¿Para qué? ¿Ok? Podéis hablar entre vosotros, pero solamente existís vosotros. No existe nadie más. ¿Ok? Pero hablan entre vosotros. Podéis hablar lo que queráis, de lo que queráis. Podéis callar, podéis andar en círculo todos, si queréis, en conjugación, o os quedáis quietos. Es lo de menos. Ahora, tenéis que estar atados y nadie os puede separar. ¿Ok? Nadie os puede separar. Solamente hay una frase mágica para que otra persona se sume al círculo, que es que esa persona a alguien en concreto de vosotros, a alguien en concreto, le diga, por favor, ¿me puedo unir a vosotras? Si alguien hace esa pregunta, en ese momento a la persona que se lo haya dicho suelta las manos y se une al grupo. ¿Ok? Si no dicen esa pregunta, digan lo que digan, ¡ay, ave, déjame, no sé qué! No. La pregunta es clara, una pregunta de si podéis dejarla entrar, pero tiene que ser a una persona, no en el aire. No, oye, ¿me dejáis entrar? No, a una persona, oye, Paqui, ¿me dejas entrar? O oye, ¿me dejas entrar? Si no es directo, no vale, porque esta dinámica vale precisamente para ver cómo afrontamos la realidad que vemos. Ellas no saben lo que se van a encontrar, pero no podéis hablar con ellas, de hecho, ni la miréis. Únicamente las miráis, miraros solo entre vosotros, únicamente la miráis y utilizan esa frase, por favor, ¿me dejas entrar?
Si a alguien de vosotros os dice eso, genial. Si lo dicen al aire, no. Yo llego y digo, ¡ay, dejadme entrar! No. Y si alguien intenta por la fuerza entrar, intentar que no sea. Hombre, si fuera tan bestia como... Espero que no, ¿no? Porque os haría daño. Pero no la dejéis entrar. De hecho, no le echéis ni cuenta, no las miréis. Como si no existiera, solo existís vosotros. Podéis hablar, podéis caminar, lo que queráis. Y no, a veces que no entrar significa unirse, no quiere decir entrar dentro del fondo. Claro, puede ocurrir que haga así. Perfecto, la dejáis dentro, pero lo vamos a ver. ¿Vale? Lo vamos a ver hasta el final, nadie le dice nada. De hecho, se van a ir quedando o bien dentro, o bien fuera, o bien fuera. Hay varias opciones. No decimos nada hasta el final. ¿Ok? Vale. Hasta el final. Bueno, tarea. ¿Ok? ¿Entendido? Pues en unos minutitos venimos con. Van a venir una a una. ¿Vale? Venga. Vámonos a la otra sala a contarle a las otras chicas lo que tienen que hacer. ¿Vale? Ahora venimos. No soltáis, ¿eh? Julio, me acompaña, pero no corte. Ven. Vamos a hacer un reality. Vamos a ir a la otra sala a explicarles a las chicas simplemente que tienen que hacer que lo que ellas sientan según la realidad que se encuentren. Es decir, únicamente les vamos a decir que actúen según sientan. ¿Vale? Ven, vamos allá. Ven, Julio. Bueno, aquí estamos, chicas. A ver, la dinámica es muy simple, ¿vale? Va a ir una a una entrando en la sala de donde venimos, ¿ok? Ahora, esa persona lo único que tiene que realizar es actuar según sienta o crea que tiene que hacer con respecto a lo que ve. Es decir, que sois libres de actuar según creáis en lo que consiste la dinámica. No hay reglas para vosotras. La única misión es actuar, verbalizar lo que pensáis y quedaros en una situación concreta, la que sintáis. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Pero importante que en voz alta digáis lo que pensáis o lo que creáis, ¿vale? ¿Qué está pasando? Si alguien nos quiere decirlo en voz alta, bueno. ¿De lo que está pasando allí o de la dinámica que hemos hecho? De lo que sientes tú al ver ahora la dinámica. Únicamente esta dinámica es de esto. Vale. Lo que hemos trabajado antes no tiene nada que ver. Vale. Ahora simplemente es cómo afrontáis una situación en vuestro día a día, uh-huh, en vuestra realidad. Uh-huh. Por lo tanto, vais a venir y cada una va a reaccionar de un modo distinto ante, uh-huh, esa realidad. ¿Ok? Vale. Ana Mari, ¿te vienes conmigo? Sí, claro. Bueno, no hace falta agarrarnos, pero... Pero queda bonito. Pues vamos a grabar a ver qué hace Ana Mari. Venga, Ana Mari, acuérdate. Simplemente déjate llevar y vale, haz lo que tú harías en tu día a día. Si lo puedes verbalizar, genial. En lo que yo haría, en lo que yo haría anteriormente, en lo que te o salga, lo que salga, me en lo que salga te salga, ahora, en lo hoy, que te salga ahora. Vamos a vivir, vale, el instante. Venga, lo que te salga, venga, ahora, te ¿ok? Entiendo. Venga, qué pues divertido. Ana Mari, espérate que te va a seguir la cámara. Venga, pues vamos allá. ¿Qué estáis haciendo? En el momento, ¿sabes? Y entonces la, el texto, el collar es precioso, ¿eh? Sí, no, es verdad, ¿eh? Hola. ¿Puedo participar? Es muy bonito. La de eso no tiene... ¿Puedes participar? Ninguna parece que no. Hola, chicas. ¿Y si os sentáis no estáis más cómodas? ¿No puedo participar, meterme? ¿No me vais a contar nada? ¿No me escucháis? ¿No me escucháis? ¿No me queréis escuchar? Yo quiero también. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú qué harías, Ana Mari? De momento nadie te está echando cuenta. ¿No? ¿Por qué crees que no te están echando cuenta? Porque son las reglas del juego. Pero bueno, las reglas pueden a lo mejor... ¿Cambiar? Normalmente, la vida, no sé. ¿Qué has hecho ahora mismo? Intentar hacer que me hagan hueco. ¿Cómo? Así, abriéndoles un poco la mano. ¿Abriendo un poco la mano? Pero no se dejan. Vale. No quieren. ¿Lo intentas o te rindes? Sí. ¿Qué decides hacer? Hombre, si ya que me lo preguntas, lo intento otra vez. Inténtalo del modo que tú consideres. No. Del modo que consideres. No, porque no les voy a hacer un daño en la mano. Lo he intentado varias veces, no me echan cuenta y vengo de allí. ¿Con quién las has intentado?
me suman por ahí para ver si me escuchan, por aquí también. ¿Pero quién? ¿Si te escuchaba quién? ¿Eh? ¿Si te escuchaba quién? En general. Todas ellas. Vale. Ok. Pues, ¿qué decides? ¿Cómo por las redes? Esperar, sentarme y esperar. Pues siéntate y espera. ¿Vale? Siéntate y espera. Ana Mari se sienta y espera. ¿Ok? Pues nada, Ana Mari. Tú eres libre de ahora decir lo que quieras, ¿vale? Va a venir la segunda persona, ¿ok? Bueno, nos llevamos a la llamamos a la segunda persona. Quédate aquí y yo la traigo, ¿vale? ¿Te vienes? Recuerda, actúa según harías en tu realidad, ¿ok? Vamos allá. Yo no existo. Ah, vale, no sé. Y se lo pregunto ahora. Buenas tardes, ¿me puedo incorporar con vosotros? Claro. ¿En serio, de verdad? Me tomo miedo. Te lo juro. Porque es como... Menos mal que no fue el otro día. No, ¿sabes qué pasa? Que es como si fuera una especie de cuerda que... A ver, cómo... Que nos une o algo, yo qué sé. ¿Qué haces? Me quedo así. ¿Te quedas quieta? ¿Te quedas aquí quieta? Yo cortado. Pero cerquita, ¿no? Cerquita o escondida. ¿Y cómo te sientes? Mal. Mal. ¿Cómo? Cortada, me da vergüenza. Cortada, te da vergüenza. Vale. Te quedas aquí. Ok. Ana Mari, ¿tú cómo te sientes? Bien, nada, normal, aquí esperando. Voy a escuchar lo que están hablando por si perfecto. Puedo aprender algo. Perfecto. Y nada, esperando a ver cómo se desarrolla perfecto. La cosa. Muy bien. Te iba a preguntar si puedo interactuar con ella, hablar sí, con ella. Sí, vos podéis interactuar. Vale. Ok, pues nos traemos a la tercera persona. ¿Vale? Nos traemos a la tercera. De momento las dos están en la misma situación. ¿Estás grabando? De momento las dos están en la misma situación. Vamos a ver qué ocurre con la tercera, ¿vale? Hola. ¿Kelly? ¿Yo? Ay, yo la última que nerviosa. Vámonos allá. Tú vas según harías en tu realidad. Olvídate, simplemente entras y ¿qué harías? Según harías en mi realidad de hoy en día, ¿no? Lo que te salga. Vamos allá. Hoy he escuchado cosas que se me quedan y que me doy cuenta de lo que ha pasado, de lo que he hecho. ¿Te vas a sentar, Kelly? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Por qué te vas a sentar? Porque está todo el mundo charlando, me voy a quedar sentada tranquila. Muy bien, siéntate. ¿Ok? Bueno, pues llamamos a la última, a la cuarta. África, te toca, te toca. ¿Qué tengo que hacer? Déjate llevar, ¿qué harías? ¿Yo? ¿Qué haces con lo que ves? ¿Me preguntan algo cuando entras? No, tú, sé tú. Espérate, te voy a dejar, ponte ahí. Ah, sí. Venga, sé tú. Vale. ¿Qué hacemos? No, nada, que hay uno no sé qué hacer. No, no entiendo el... ¿Qué ha hecho? He mirado a Kelly. ¿Y qué decides? Estaba esperando que me dijese algo. No, ¿tú qué decides? ¿Yo? Yo... ¿Tú qué decides? No hace falta que mires a
a Kelly, no vas a decidir ni bien ni mal. Simplemente África, ¿qué decide? Yo decido estar con Kelly. Pues quédate con Kelly. ¿Ok? Sí. No entiendo nada. Nos vamos a volver a sentar y vamos a confrontar. ¿Ok? Vale. Bueno, hemos acabado la dinámica. Vale. No sabéis de qué trataba la dinámica, ¿no? ¿O qué? No. ¿Tú qué? No, antes no, ahora me imagino que es la respuesta que nosotros hemos tenido. Sí. ¿Tú qué has sentido de la dinámica? ¿Qué he sentido? Hombre, mira, si te soy sincera, yo cuando he venido, cariño, porque como ya nos conocemos de un montón de lunes, y aquí yo me lo paso también, yo, cariño, cuando he venido. Y un poquito de diversión, y un poquito de la cosilla de que no me entero de lo que está pasando. Sí que vale, que no me estaban escuchando, pero era muy obvio que fuera el juego. ¿Por qué no te echaban cuenta? ¿Por qué crees que no te echaban cuenta? Por las reglas del juego. Vale. ¿Y tú, África? Yo creo que si hubiese hecho esta dinámica meses anteriores, hubiese entrado más nerviosa. Sí. Y como ha dicho Ana Marino, pues ya conozco a la gente, pero yo esperaba encontrarme con algo en concreto. Y nada, como... ¿Y no te has encontrado con nada? Yo, bueno, me he encontrado con una situación que no entendía. Y me ha apetecido quedarme con Kelly porque estaba hablando con ella antes y digo, me quedo con ella. Aparte la he visto como yo en plan, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Ok. ¿Y tú? Yo me sentí ignorada. ¿Ignorada? Sí. ¿Y qué más? Me dijiste que te sentías un poco mal. Sí. Muy incómoda, ¿no? Me dijiste. Sí. Vale, ¿como ahí un poco rechazada o qué? Sí. Vale, te dejaban aparte, al margen. Vale, ¿y tú, Kelly? Yo me he quedado observadora, he visto que no había nadie receptivo. Y no me molesta, me digo, me voy a sentar. Vale. Es muy curioso porque Kelly y África, ellas dos, han hecho prácticamente lo mismo. Han entrado, no han hablado, han observado muy poco y directamente Kelly se ha sentado y África, al ver a Kelly, pues ha dicho, me siento con Kelly, que ya la conozco, pero no han hablado, no han dicho nada. A vosotros, quiero decir. En el caso de ella, sí, ha dicho una frase, dos veces creo, sí. Y ya, ahí ya, un poco tímida, un poco, hola, ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Y ya te quedaste allí de pie al margen. Interesante, porque bueno, Kelly se sentó. África se iba a quedar de pie también, en el limbo, entre comillas, pero al ver a Kelly, pues al final se fue con Kelly. Ella se iba a quedar al lado de la columna, muy cerca del círculo, pero detrás, ¿vale? Y Ana Mari sí ha estado muy, muy cerca de la clave de la dinámica, del juego. Ha estado muy cerca. Muy, muy, muy cerquita. De hecho, aunque no lo ha, entre comillas, conseguido, tampoco le ha importado mucho. Se ha sentado, lo ha intentado varias veces, no se ha sentido mal y es verdad que se te ha notado que no te has sentado mal. Y bueno, al final has decidido sentarte y has estado muy cerquita. ¿Quién le quiere contar qué regla teníais? Venga, Paqui, ¿qué regla teníais? La regla que teníamos era simplemente de no echar cuenta ninguna. Ya si sé. Alguien pedía, por favor, Paqui o Ricardo, quien fuera, podéis admitirme que entonces sí, pero que si no, que no echaramos cuenta. Es decir, solamente teníais que preguntar de forma directa a una de las personas... Paqui, ¿me dejas entrar? O, oye, ¿me dejas entrar? Aunque pero no al aire. Pero no al aire. Ana Mari, muy cerquita. Porque Ana Mari decía, ¿me dejáis entrar? Muy cerquita. Muy cerquita, pero no terminó. No terminó. No terminó. Pero muy cerquita. Claro, imaginaos, esto simplemente es una situación de la vida. Es verdad que podríais haber pensado que el objetivo del juego era meteros dentro del círculo. Y agacharos, por ejemplo, para meteros dentro. Ana Mari sí insistió un poquito para soltar la mano. Lo intentó. Es decir, que había muchas opciones, pero al final fijaos que los roles os habéis quedado prácticamente en roles, quitando un poco algunos matices, en roles muy parecidos, ¿no? Yo he hecho un juego de miradas, pero nada más. Claro, pero es curioso como ni siquiera habéis hablado, que él y África ni siquiera habéis intentado dialogar con los demás. Simplemente lo habéis observado un poquito y os habéis quedado al margen. Estoy ya preocupada, en plan, y yo mirando a cómo que claro, eso es interesante. ¿Qué ocurría también entre vosotras con las reacciones? Porque la primera fue Ana Mari, se sentó, después entraste tú,
Y bueno, al ver a Ana María te quedaste ahí un poco después con ella, después de haber estado allí, te fuiste con ella. Pero claro, es verdad, África notó a Kelly un poco seria, porque Kelly... Porque lo curioso de Kelly... Kelly, una cosita, es que ha sido muy curioso porque Kelly ha preferido sentarse aquí en vez de quedarse con las dos compañeras de donde, con las que venían. Estaban charlando muy metidas en su conversación. Es decir, tú sola te has dejado contagiar por la regla del juego de este grupo, pensando que ellas dos tampoco te iban a echar cuenta, porque ni siquiera te has acercado a ellas. No me has acercado. Ni siquiera le has dicho, uy, ¿qué ha pasado? Nada. Por lo tanto, por inercia, Kelly se ha quedado al margen, directamente. Incluso al margen de las compañeras con las que venía. Bueno, pues esta dinámica vale también para veros cómo actuáis en vuestra realidad ante una circunstancia, una situación que desconocéis. Y ahora vamos a terminar de confrontar la dinámica para que veáis cómo se ha expresado la realidad que habéis seleccionado en esa dinámica con esta otra dinámica, ¿ok? Bueno, pues sentado... Mira, pero yo creo que en mi interior he entendido de qué va el juego, pero no me he atrevido a... ¿Por qué? Por miedo. Bueno, eso también es otra opción. No debería, porque yo los conozco, pero creo que era un plan, me tengo que unir aquí, ¿sabes? Me están ignorando, me tengo que unir, pero yo qué sé, digo, pues me voy con Kelly. Pero creo que lo he entendido. Vale, pero no lo has hecho. No lo has hecho. Si lo entiendes, pero no actúa, la realidad sigue siendo la misma. La realidad que, entre comillas, tú has creado es que te has quedado al margen, has preferido quedarte al margen. Es verdad que tu margen, además, ha sido un margen con alguien que te apoye, porque no te has quedado sola, ni te has ido con las otras compañeras, te has ido con la que estaba sola. Es como que has intuido que Kelly se ha quedado sola y te has ido con ella para acompañarle en su soledad, en su pena. Pena no, pero estaba seria. Bueno, pues sentado. Muy bien, un aplauso. Bueno, hemos hecho la dinámica. Cada uno tiene seleccionada una o dos realidades, ¿ok? O cuatro, ya cada uno como quiera. Pero habéis especificado en qué entorno de vuestra vida se muestra ese tipo de conceptos. Pues ahora vamos a desvelar cuál es el reino de la realidad que creáis. Que creáis, en vuestra vida, ¿ok? Bueno, es un papelito que os puedo pasar algunos porque no tengo para todos, ¿vale? Pero si queréis os puedo pasar algunos. No, solo tengo dos. Después os lo doy, ¿vale? Bueno, realidad número uno. ¿Quién tiene la realidad número uno? ¿Alguien tiene la realidad número uno? Tú, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, perdona? María. María. María, ¿en qué entorno de tu vida tienes la realidad? En tu casa, con tus hijos, ¿no? Vale, muy bien, con tus hijas. La realidad uno, bueno, ahora después vamos a ver con las voluntarias de la anterior dinámica, pero vamos a empezar en orden. La realidad número uno es el reino de la guerra, ¿vale? Es decir, es una, bueno, como dice el nombre, estoy fomentando la guerra. No digo que la estés creando solo tú, sino que la estás fomentando. Son enfrentamientos y conflictos, dependencia, traiciones y abandonos o creencias de eso, tiranías, conmigo sí o sí, exactamente. Al final lo que pones en evidencia en reestimulación es la culpabilidad y la hostilidad. Es como que siempre tiene que haber un culpable de algo y todo es muy hostil porque en el fondo tienes un sentimiento de culpabilidad hacia ti de tu pasado, ¿ok? La realidad número dos. ¿Cuántas tenéis la realidad número dos? Kelly, ¿tú qué realidad tienes? 4 y 6. Vale, 4 y 6, Ana Mari. 4 y 6. ¿Y quién era? ¿Y África? Yo tengo la 3. La 3, vale. Realidad número 2, por ejemplo. Ah, no, yo tengo la 3. La 3. Vale, entonces ¿quién tiene la 2? Voluntarias ninguna, entonces. La 2. Vale. Vale, la realidad número 2 la tenéis vosotras, ¿no? Pero la 3. ¿Quién tiene la 2? No se corte levantar la mano. No, déjalo estar. Es el reino de la pena, ¿vale? Es la realidad donde creo que no tengo opciones para nada, todo está impuesto, es el mundo cruel y triste, es
son imposiciones una y otra vez constantes ante todo, y además creo que no tiene remedio, y es el mundo de las necesidades externas, es donde creo que necesito siempre tener cosas fuera de mí o personas fuera de mí que me ayuden para poder tirar para adelante en esa vida, ¿vale? Al final lo que ponemos en evidencia es el victimismo y la pena. Nos regocijamos con el victimismo y nos regocijamos en la pena. Al final el reino de la guerra depende y necesita del reino de la guerra. Ambos se reestimulan entre sí y se necesitan, ¿vale? Por lo tanto, si tengo el reino de la pena o el reino de la guerra, seguro que en algún otro matiz de mi vida tendré el otro reino, ¿ok? El reino número 3. Vale, voluntarias, vosotras dos, ¿verdad? Vale, veniros aquí, que os lo voy a decir. Es el reino del silencio, ¿vale? La realidad es que tú lo has roto un poquito, lo has intentado, África ni lo ha intentado. Es el reino del silencio, son las disyuntivas e inseguridades. Las dos habéis mostrado inseguras, tú más, fíjate. Aunque ella no ha hablado tampoco, pero bueno. Imprevistos constantes. Lo interesante de África es cuando antes ha dicho, lo he pensado, pero no me he atrevido. Eso probablemente hace que, aunque se haya sentido un poco desubicada, no se ha terminado de sentir mal del todo. Pero la realidad es que no lo has hecho. ¿Vale? En tu caso no se te ha pasado por la cabeza. ¿Vale? Imprevistos constantes, perezas y pasividad. Y es el mundo pasivo y por inercia. Es simplemente el mundo donde dejamos que las circunstancias de la vida sean las que dictaminen el efecto en mí. Y realmente en vosotras ha ocurrido eso. Habéis dejado que las circunstancias os hayan, digamos, surtido un efecto. ¿En qué entorno de tu vida tienes este reino? Del silencio. ¿Del silencio? ¿Qué has puesto? En mi casa. ¿En tu casa? En mi casa, porque yo me dedico al comercio, trabajo en una pescadería y, ¿verdad? No soy... Al revés. Es todo lo contrario. Vale. En tu casa es donde... con la familia. Es donde te quedas al margen y, digamos... me callo, me... Haces un poco por complacer a los demás determinadas cosas, ¿no? A mis hijos. Vale. A mis hijos además. ¿Y tú, África, en qué entorno? Yo... ¿Qué has puesto? Yo he puesto que con un poquito conmigo misma y no sé, la vida... ¿Qué has escrito? ¿Solo eso? He puesto, a ver, con mis amigos no. Soy no, tú dime qué has puesto. Pues lo puedes decir que he puesto conmigo misma y la vida, creo. Vamos allá. Apuesto conmigo misma y en mi casa. En mi casa también. Vale, no lo omites, no lo omitas. Vale, no lo quería decir porque lo están grabando. Ok, es el reino del silencio que lo has guardado muy bien hasta el último momento. Muy bien, perfecto. El reino número 4, ¿quién lo tiene? Yo también. Kelly y Ana Mari, veniros para acá. Que además sois las dos las que os habéis compinchado. Ah, no, mentira. Ana Mari se compinchó al final con ella, se fue buscando a Ana Mari. Kelly no, Kelly se quedó al margen. Bueno, el reino de la censura. Es este, ¿vale? Probablemente dentro de ti, no sé si lo has hecho hoy o no, pero en una situación, probablemente porque sabías que era un juego, pero en una situación donde no sabes si es un juego, probablemente habrías acabado censurando lo que han hecho tus compañeros contigo. Probablemente Ana Mari también, aunque sea mentalmente, lo habría censurado tiempo atrás sobre todo. Ahora poco a poco antes sí lo vais, hecho, claro, muchísimo. y tú también, Kelly. Al final el reino de la censura es el mundo intelectual donde las emociones no son permitidas. Es decir, es muy común que aunque sienta un rechazo o una pena, intente disimularlo y no mostrar realmente cómo me siento por dentro. Por ejemplo, Kelly se ha puesto seria, sin embargo ella no ha sido consciente y ha dicho, yo no me he puesto seria, pero se ha puesto seria, ¿vale? Juicio y censura constantes. ¿Vale? Y ser y hacer lo correcto. Es como que, ¿qué hago? ¿Lo correcto? ¿Qué tengo que ser y qué tengo que hacer? ¿Lo correcto? Es verdad que en el caso de Ana Mari, pues bueno, se quedó allí. Ana Mari ha estado muy cerquita de hacerlo. ¡Qué lindo! Bueno. ¿Y qué otro reino tenéis las dos? El 6. El 6 es el reino de la fantasía. ¿Vale? Este tiene que ver con el pitufo bien queda, ¿os acordáis, no? Y positivista. ¿Vale? Es el mundo de la idealización y lo positivo. Sensibilidad, evasión de la verdadera acción, imposición de creencias externas. Al final es el mundo donde me evado de lo que soy, de lo que creo que debo ser para sentirme aliviado,
¿vale? Entonces, bueno, probablemente por este matiz, el caso de Ana María a lo mejor se alivia mucho más también con este reino. Al igual que el Kelly, pues probablemente sería, mentalmente hablando, a su reino de fantasía para no sentirse mal. ¿Ok? Muy bien. De todas formas, el que ha sido muy efectivo ha sido el tuyo. Muy evidente. Podéis sentaros, ¿eh? El reino de la fantasía es el 6. ¿Quién más lo tiene? Vale. Y tú, Paqui. Muy bien, pues ese reino al final es el que creemos que hay que focalizarse en lo positivo, en hacer cosas que me abstraigan de mis problemas, de mi vida. Este reino de la fantasía es persona también a veces muy inquieta. Ay, me quiero ir de viaje, quiero viajar y despejarme de todo. Al final quiero crear una irrealidad dentro de mi realidad porque la realidad que tengo me somete, me está ahogando. En verdad quiero huir, ¿vale? Para huir me creo una necesidad, digamos, en forma de fantasía, ¿vale? ¿Estaría relacionado con el ego místico? También, sí. El reino de fantasía es el ego místico, el que al final crea las reglas del juego que se inventa, según su creencia, según su orgullo, según su ego. Es el que, digamos, crearía el reino del objetivo de ser conciencia o de conectar con su ser, y al final es el que le lleva a conectar con su miedo de forma directa en forma de máscara aprendida, de ego místico. ¿Vale? ¿Ok? Esta dinámica, si la cotejáis con la de los pitufos, es el complemento perfecto. El 5, que me lo he saltado, el 5 es el reino de la traición, ¿vale? Es el mundo de la traición y del engaño, estrategias para someter, defensor del que se cree débil, ¿vale? Al final está muy relacionado con el pitufo culpabilizador, ¿vale? Y de algún modo se echa en su mochila asuntos que no le corresponden para subsanar lo que sería una traición. Y al final acaba siendo efecto de la propia traición consigo mismo, porque al hacer eso te estás traicionando a ti. ¿Ok? Cada uno ha puesto, aquí lo estoy resumiendo muchísimo porque es un taller con un tiempo muy limitado, pero cada uno ha puesto ya el entorno de su vida. ¿Qué sientes? No, no, es que es verdad, la traición. Yo me he sentido traicionada y al final todo lo llevo yo en mi espalda. Vale. ¿Y tú, María José, qué sientes con lo que te ha salido y con lo que has escrito en los entornos de tu vida? Bien, bastante acertado. Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Te responde a lo mejor algo a la primera pregunta del comienzo del taller? Algo. ¿Y tú? Yo el primero me ha dado... ¿Te ha dado en el clavo? Todo. Vale. Todo lo que yo pienso. ¿Y tú? Yo también. ¿Y qué? ¿Qué piensas? ¿Y qué piensas? Esto lo creamos, esto creemos que decidimos en nuestra vida y en verdad estamos eligiendo esto. Estamos eligiendo crear este reino, pero no lo estamos decidiendo. Estamos eligiendo, estamos cayendo en el efecto de nuestro miedo y en el bucle del miedo, por el cual lo único que estamos haciendo es crear realidades ficticias para guardarnos las espaldas. Al final me estoy cargando más y más y más mi miedo, ¿vale? Y voy por allí atrás, ¿qué? ¿Sí? Perfecto, ¿y tú, Julio? Es que tengo un poco de todo, y ahora tengo en cuenta que me cambian, pero sí que verdad que ya no me marcan. Claro. Me decías al principio que éramos todos. Sí. Que me estoy aburriendo todo. O sea, de 6 tengo 4. Claro. Pero solo una. Realmente, esta dinámica, Julio, la podríamos haber hecho con todas las realidades. Es decir, si queréis, podéis indicar en qué tipo de realidades se hacen efectivos este tipo de ingredientes. Porque realmente es muy común que, si no todas, todas a lo mejor no, pero muchas sí estén presentes en determinados entornos, ¿vale? Y es muy interesante este tipo de autoindagación, porque es una constatación para nuestra mente de que lo que estamos haciendo no es ser espontáneo, porque la espontaneidad nunca se puede prever en una dinámica como esta. Pero lo que hacemos de forma premeditada por miedo, por elección, es muy fácil de adivinar. Por eso en los pitufos retratamos vuestra máscara aprendida del ego y dimos en el clavo, y por eso con el entorno, con las realidades, también se da en el clavo. Porque esto no es lo que podéis crear, esto es lo que estáis creando por vuestro miedo. Pero recordad, no hay límites, no hay reinos. El mundo, el universo es vuestro, crearlo. Sois el dios de este juego. De vosotros depende que queráis crearlo o no. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por finalizada esta segunda temporada de encuentros. Para mí, como siempre, es un placer realizarlo. En principio volveremos en mayo, pero no lo sé seguro.
no sabemos si va a haber o no, ¿vale? Y bueno, si alguien quiere decir algo, yo la verdad es que poco más. Julio, ¿tú quieres decir algo? Bueno, ¿qué más levanta la mano? Sí, agradecer a... Bueno, la verdad, como alguna vez ya te lo he dicho, es una labor, independientemente a que lleva unos temas que nos interesa a todos en cuanto a existencia, creo que la actitud, digamos, pedagógica, la de entrega, cubre bastante bien lo que es la espontaneidad. Y a propósito de la espontaneidad, yo quería un poquito, no sé si podrías matizar, ¿sí? Hay un aspecto que, ¿sí? que se me queda ahí. Dime. Entre espontaneidad, decisión, elección y libre albedrío. ¿Sí? Son conceptos que a mí me... ¿Te chocan? No me chocan, simplemente... Vamos a ver. Dentro de esa perspectiva, ¿cómo podríamos, digamos, matizarlo? Vale. Sea, dentro de la actitud, esencialmente de espontaneidad, ¿no? Claro. Empezamos, si te parece, por el libre albedrío. Albedrío. ¿Vale? Esa definición siempre se suele decir. Somos libres de decidir, ¿no? Tenemos libre ay, que no me sale la palabra hoy. Albedrío. Es verdad que en el juego que tenemos... el personaje se desarrolla en un entorno concreto, en unas circunstancias concretas, por lo tanto, aunque realmente pueda elegir lo que quiera, es un personaje concreto. Ok, si hubiésemos tenido que experimentar una serie de cosas diferentes, estaremos en otro entorno distinto. Por lo tanto, es cierto que somos libres de decidir, pero ese libre albedrío realmente ya lo traemos de fábrica en lo que se es, porque lo que se es libertad. Es decir, no existe el concepto ni de libre ni de cárcel. Eso realmente no existe, pero en este juego sí que estamos moviéndonos en un tablero concreto. Y realmente sería irreal decir que tenemos un libre albedrío en el juego. Cuidado, tenemos libre decisión en el tablero, en la etapa del juego en la que tenemos, ¿ok? Pero ya hemos tenido una experiencia de vida previa por algo. Y esa experiencia de vida previa nos da, digamos, una pista de cuál es el desarrollo de nuestro personaje en ese juego. Claro, ¿qué ocurre? Después nos vamos a lo que has dicho de decidir o de elegir. Si al final elijo, lo que hago es de identificarme con mi personaje de juego plenamente, ¿ok? Y hacer lo que el personaje cree que debe hacer en todos los sentidos. Al final me creo ser ese personaje y lo sufro. No juego el juego disfrutándolo, sino sufriéndolo, ¿ok? Pero en el momento que tomo la decisión de ser yo espontáneo, es verdad que voy a darme cuenta de que mi personaje elegía una serie de cosas, pero que ahora yo como jugador puedo elegir otras, mejor dicho, puedo tomármelo como un juego y decidir no jugar como el personaje, sino como el jugador que crea la etapa del juego por el cual se mueve. Ahí es donde entra en efecto ese libre albedrío que tú decías. En el anterior, el personaje, por supuesto, va a tener siempre decisión, aunque su miedo le va a llevar una y otra vez a repetir una serie de patrones constantes. Es eso que... En definitiva, que siempre se nos cuestiona por decidir en la decisión el hecho de que hacer lo que a uno le venga en gana. La clave siempre está, Julio, en que hacer lo que a uno le venga en gana nunca brota de una impulsividad. Es decir, cuando yo me dejo ser y fluyo, no necesito nada, no estoy esperando nada. Simplemente me dejo ser y dejo ser a los demás. En el momento que yo me impongo o impongo a los demás... y me noto que estoy desequilibrado en mis emociones, ahí ya no estoy fluyendo, estoy siendo impulsivo, ahí estoy no fluyendo. Y si al final el agua se queda estancada, se pudre, porque no está fluyendo. Y eso es lo que al final ocurre, que en mi vida pierdo el juego, la partida, y bueno, ya jugaré otra. Aunque esa impulsividad no sea manifiesta, es decir, aunque no lo manifiestes, Totalmente, la impulsividad simplemente puede ser muy sutil. Puede ser una impulsividad que noto un leve, digamos, desequilibrio emocional, o que noto que espero algo de alguien, o que espero algo de la vida, o que espero algo de mí mismo. Eso ya es algo que me va a finalmente impulsar a hacer algo que no es lo que quiero, sino lo que creo que debo. Porque brota de mí ese sentimiento del personaje que tiene miedo y que quiere elegir el camino correcto.
¿Ok? Entonces, eso, si eres lo que querías preguntar. ¿Ok? Perfecto. Pues nada, gracias.